Bienvenido, bienvenida a La Buena Noticia en 7 Televisión. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, que dará paso a una semana, la cuarta, que la diócesis dedica a la Palabra. Además, desde este miércoles y hasta el próximo 25 de enero, los cristianos estamos llamados a participar en el octavario de oración por la unidad de los cristianos y que en esta ocasión se celebra bajo el lema «Haz el bien, busca la justicia». Todo ello en una semana en la que la realidad del Seminario de Jaén ha sido conocida por los obispos enviados por el Papa Francisco a todos los seminarios de España. Trataremos de estos y algunos otros temas en nuestro programa y a continuación se los resumimos en los siguientes titulares. El responsable para el servicio diocesano para una pastoral bíblica nos da las claves de la cuarta semana diocesana de la Palabra de Dios. En la actualidad diocesana de la semana, Vanessa Muñoz nos cuenta cómo se desarrolló el acto de apertura del año judicial en nuestra diócesis. Ya está abierto el plazo de inscripción en la sexta escuela de formación de Cáritas. Les informamos sobre los temas a tratar. Los protagonistas de Enredados de Ángel González de esta semana son influencers católicos. Fue en el año 2019 cuando el Papa Francisco instituyó el Domingo de la Palabra, una jornada en la que tomar conciencia de la fuerza de la palabra, de la Biblia, que no es un texto cualquiera, sino que está inspirado por Dios y es alimento para el alma. Desde su institución, nuestra diócesis organiza cada año, ya van cuatro, la Semana de la Palabra de Dios, que este año se desarrollará desde este lunes y hasta el próximo viernes, bajo el lema «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Con el responsable del Servicio Diocesano para una Pastoral Bíblica, don Juan Pedro Moya Haro, hablamos de esta iniciativa. Don Juan Pedro, bienvenido un domingo más a La Buena Noticia, ya un clásico de nuestro programa. Ciertamente, Lola, buenos días. Vamos a hablar hoy de la Palabra de Dios, porque hoy se celebra el Domingo de la Palabra. ¿Qué se nos pide hoy a los cristianos? Ciertamente, Lola, hoy es el Domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco lo instituyó, ¿no?, el tercer domingo del tiempo ordinario como el Domingo de la Palabra de Dios, ¿no?, cuya finalidad, de forma especial hoy, es hacer hincapié en la importancia de la comunidad cristiana que se reúne como discípula en torno al Maestro, ¿no? Y hay que pongamos la Palabra de Dios, esa palabra de ese Dios que cada día nos habla, en el centro de la vida de la comunidad cristiana, ¿no? Es significativo hoy, ¿no?, que la celebración de la Eucaristía, como gesto importante, ¿no?, como signo importante, tengamos la entronización de la Palabra de Dios. Darle a la Palabra un lugar especial dentro de la Asamblea Dominical, donde se ponga de relieve, que es el alimento también en el que se nutre y del cual vive el santo pueblo de Dios. De hecho, pues así lo hará, ¿no?, nuestro obispo en esta mañana, en la Eucaristía de las 12. Un Domingo de la Palabra que da paso a una semana de formación en la diócesis, la cuarta, y que este año lleva como lema «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos hallarán misericordia». ¿Por qué? ¿Por qué has elegido este tema? Pues tenemos varias finalidades, Lola. La primera de ellas es que este es el tercer año en el que hacemos estas semanas de formación. Hemos ido trabajando con respecto a los evangelistas que en cada ciclo hemos ido teniendo dominicalmente, y nos toca acercarnos al Evangelio de Mateo. Para que no se nos queden desconexos los Evangelios y veamos que tienen vinculación los unos con los otros, aunque es cierto que el autor, los destinatarios, el tiempo no es el mismo, pero es interesante, ¿no?, que con respecto a la primera ponencia que escucharemos por parte de doña Carmen Román, tengamos un acercamiento sinóptico. Uh-huh. Es decir, ver cuando se escriben, cuál es la finalidad, qué ocurre en la comunidad y cómo los evangelistas van viviendo unos de otros, y así también cada cual va sumando pues su parte propia, ¿no? Veremos cómo Mateo toma de Marcos, pero luego veremos mucho propio, ¿no?, de este evangelista. En el segundo y tercer día haremos un acercamiento de forma más especial a este evangelista, ¿no?, a Mateo. En el primer día, desde un acercamiento a la estructura completa del Evangelio, también por parte de doña Carmen Román. Y en el segundo día, por parte de Pedro Aranda, ¿no?, que será el miércoles, él nos va a mostrar
dos temas importantes que aparecen en este evangelista. Por un lado, es la cristología que encierra este evangelio, sobre todo a raíz de los títulos que Mateo va dando a Jesús, ¿no? Como hijo de Dios, hijo de David, que va suponiendo, ¿no?, una identidad concreta en la figura de Jesús y en su persona. Y seguidamente veremos también la eclesiología que encierra este evangelista, ¿no? Uh-huh. Es decir, cómo Jesús va creando una comunidad a la cual él mismo, a la hora de incluso llamar a Pedro, ¿no?, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Ya nos encontramos, ¿no?, en el Evangelio de Mateo, pues por primera vez esa referencia explícita a la constitución de lo que conocemos como iglesia, ¿no? Por lo cual él nos hablará, por un lado, de cuál es ese Jesús, esa cristología, y por otro lado, cuál es la eclesiología que encierra el Evangelio de Mateo. Para en el cuarto día, pues con don Ignacio nos hablará de algo importante en el Evangelio de Mateo, como es el Sermón del Monte, ¿no? Mateo tiene cinco grandes discursos que arrancan en el capítulo quinto con el Sermón de las Bienaventuranzas, y de ahí en adelante tendremos toda una identidad y toda un presentar por parte de Jesús cómo quiere que sea esa comunidad de discípulos y cómo quiere que sea esa comunidad cristiana, ¿no? Él nos mostrará, ¿no?, esa importancia del Sermón del Monte en nuestra vida, con grandes ponentes, con temas muy interesantes que nos ayudarán a formarnos cristianamente y un acercamiento pues más explícito, concretamente a los evangelios. Este año se ha escogido como imagen de ese cartel para anunciar la Semana Bíblica una imagen del recientemente fallecido Papa Emérito Benedicto XVI, y además la última conferencia, la del próximo viernes día 27, estará dedicada a él, ¿no es así? Ciertamente. Creía que de forma en especial desde nuestra diócesis y desde el Servicio para la Pastoral Bíblica le hiciésemos un guiño, ¿no?, cariñoso, ¿no?, con memoria agradecida a todo el pontificado y el magisterio del Papa Benedicto XVI, ¿no? Él es el Papa de la Palabra y así lo ha manifestado de forma muy en especial en su escrito, en sus catequesis, en su homilía y también en su propia forma de vivir, ¿no?, su vida, ¿no?, su ser dentro de la Iglesia, ¿no? Él ha leído toda su trayectoria personal a los ojos de la Palabra de Dios, ¿no? Él mismo, ¿no?, nos dejó hermosamente esta exhortación apostólica, ¿no?, Verbum Domini, la Palabra del Señor, ¿no?, la cual pues sería interesante nuevamente acercarnos a ella, ¿no? Por eso le vamos a hacer un guiño, ¿no?, nos vamos a acercar a su magisterio en torno a la Palabra de Dios y contaremos para ello pues con la ponencia por parte de nuestro querido Fran, ¿no?, que desde Roma, ¿no?, nos hará un acercamiento pues cariñoso como él le tiene, ¿no?, porque Fran es un hombre enamorado de la persona, del magisterio y del pontificado del Papa Benedicto XVI. Uh-huh. Conferencias que desde la primera Semana Bíblica y hasta la fecha se han organizado de manera online y además con muy buena acogida. ¿Cómo pueden seguirse? Ciertamente, y así lo seguiremos haciendo, Lola, porque el alcance que podemos tener de esta forma es pues eso, pues de mucha gente, ¿no?, y que de forma muy cómoda y desde su casa pueden participar de esta formación, ¿no? Para ello solamente, ¿no?, tendríamos que conectarnos al YouTube de la diócesis de Jaén a la hora establecida, 8 de la tarde, ¿vale? Simplemente conectarse y desde ahí participar de estas jornadas de formación. También tenemos materiales, ¿no?, para la próxima semana, tanto para el domingo de la Palabra de Dios como para las catequesis en cada una de las parroquias, ¿no?, o lección divina o actividades con los niños que ayudarán, ¿no?, también esta semana que toda la comunidad cristiana ponga la Palabra de Dios en el centro. Es sencillo, simplemente conectarse al YouTube de la diócesis y de esa manera podrán participar de esta jornada. Todos están invitados, Lola, todos los agentes de pastoral, ¿no? El Papa tiene al final de este documento una exhortación en la que dice: instos, sacerdotes, responsables de liturgia, de catequesis, a que se formen en la Palabra de Dios, ¿no? Pues este es el momento. Además son ponentes magistrales que saben llegar al público y que cada año que yo las he seguido se va conectando más y más gente y son muy fáciles de seguir. Empiezas por la primera y no puedes acabar hasta que termina la semana. Desde el Servicio para una Pastoral Bíblica que usted dirige, ¿se hacen más cosas a lo largo del año? ¿Hay más actividades? Nosotros solemos publicar diariamente la Lección Divina en el Facebook del Servicio para la Pastoral Bíblica, ¿no?, de tal manera que toda persona pueda tener acceso, ¿no?, a esta herramienta importante para acercarnos a la Palabra de Dios. Desde el mes de noviembre en adelante, cuando ya entramos en el ciclo litúrgico correspondiente a este año,
hemos ido también colgando materiales, ¿no?, para poder tener un acercamiento tanto de lección divina, ¿no?, con respecto a los evangelios dominicales, así como materiales que nos ayudan a un acercamiento concreto a temática, ¿no?, con respecto a la Sagrada Escritura, y así lo iremos haciendo durante todo el curso. Pues solamente me queda pedirle que anime a los espectadores de 7 Televisión de La Buena Noticia a participar en estas conferencias online a lo largo de la próxima semana. Pues haciendo nuevamente la mención a Papa Benedicto XVI, él decía que teníamos que familiarizarnos cada día más y más con la Palabra de Dios. Este es el momento en el que vayamos teniendo ese contacto, no solamente desde una forma pues magistral, ¿no?, como lo vamos a ver, porque esta forma magistral lo que nos lleva a un acercamiento para ir conociendo en profundidad pues esa palabra que nos ha sido revelada y que es palabra de Dios para nuestra vida, ¿no? Por lo cual vivamos desde esa palabra, familiaricémonos cada día más con esa palabra que es importante en la vida de todo cristiano, de todo discípulo misionero. Le agradezco su presencia aquí en este programa y lo comprometo para la Cuaresma, que está ya aquí a la vuelta de la esquina, para que nos acompañe cada domingo de Cuaresma con un mensaje, el que nos quiere hacer llegar el Señor a través de la Palabra de Dios. Puedes contar conmigo, Lola. Estoy al servicio de la Iglesia y de lo que necesites de mí. Muchas gracias. Y ya saben que cada domingo conectamos con el área de comunicación del Obispado de Jaén, desde donde nuestra compañera Vanessa Muñoz nos ofrece una pincelada de la actualidad de nuestra diócesis en los últimos 7 días. Adelante, Vanessa, buenos días. Bienvenidos una semana más al repaso de las noticias más importantes de la diócesis. Comenzamos contándoles que el pasado sábado tenía lugar la apertura del año judicial con motivo de la fiesta de San Raimundo de Peñafort. Lo hacía el obispo acompañado de los miembros del tribunal, así como del elenco de abogados y peritos que colaboran con esta institución diocesana. Además de la Eucaristía y la lección inaugural que pronunció el doctor en Derecho Canónico y del Estado, don Ángel López Sidró, se homenajeó a dos miembros del tribunal que, tras una vida dedicada a este organismo, disfrutan ya de una merecida jubilación, don Rafael Higueras y don Francisco Ponce. Y el convento de las Trinitarias de Martos acogía una Eucaristía para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de la Beata Madre Francisca de la Encarnación y cuyos restos reposan en este monasterio con más de 500 años de vida. La comunidad de Trinitarias, junto con el presbiterio de la ciudad de La Peña y las autoridades y otras comunidades religiosas, se dieron cita en este encuentro para recordar a esta mujer de Dios que perdió la vida a causa de la fe durante la Guerra Civil Española. Al finalizar la Eucaristía, el obispo ofreció las reliquias de la Beata para su veneración. Y cambiamos de asunto. Durante la próxima semana, el obispo recorrerá las distintas vicarías de zona para conocer in situ cómo va el desarrollo del plan pastoral de este curso. Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis? A estos encuentros de 2 horas de duración y divididos por zonas geográficas, están invitados a participar los sacerdotes al frente de las parroquias con los responsables de los grupos que en ellas están liderando los encuentros para la conversión pastoral y con las personas que están participando en los mismos, para cambiar impresiones, compartir camino hasta ahora recorrido y animar a continuar con ilusión la tarea que está por venir. En la zona de Alcalá, Martos, Torre Don Jimeno y Arjona tendrá lugar el encuentro el lunes 23 de enero a las 5 de la tarde en el convéntico de Torre Don Jimeno. Para la zona de Andújar, Bailén, La Carolina y Linares será el martes 24 de enero en la Casa de la Cultura de Bailén. Para Baeza, Úbeda y Cazorla, el miércoles 25 de enero en la Casa de la Iglesia de Úbeda. El turno de Jaén Imagina se celebra el jueves 26 en la Casa de la Iglesia de Jaén. Este recorrido concluirá en el Condado Las Villas el viernes 27 de enero a las 5 de la tarde en el Teatro de Beas de Segura. Y nos despedimos informándoles de que mañana comienzan de manera presencial y online el curso Alfa organizado por la Comunidad de San Pedro Poveda y la Delegación de Catequesis. Para inscribirse o conocer más sobre estos cursos pueden visitar la web catequesisjaen.es.
Feliz fin de semana, nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo domingo aquí en La Buena Noticia. El primer fin de semana de febrero se desarrolla la sexta escuela de formación que cada año organiza Caritas Diocesana de Jaén, en esta ocasión con la importancia del cuidado como hilo argumental de estas jornadas, dirigida sobre todo a los agentes de Caritas. Hoy hablamos con Sebastián Martínez, animador del territorio, quien nos va a contar los detalles de estas jornadas de formación. Sebastián, buenos días, bienvenido a La Buena Noticia. Vamos a hablar de esa sexta edición de la Escuela de Formación de Caritas. ¿Qué objetivos persigue esta Escuela de Formación? Pues quizás los objetivos son los de siempre. El continuar con la formación permanente de la persona voluntaria de Caritas y al mismo tiempo el facilitar un espacio de reflexión, de encuentro, de convivencia. Un sitio privilegiado donde puedan encontrarse pues, con sus compañeros y sus compañeras que no ven porque están en otros pueblos, están en otros equipos y facilitar ese lugar de ocio y de poder estar juntos como voluntario y voluntaria de Caritas. ¿Sí? Dos jornadas de formación que irán dirigidos solamente a voluntarios de Caritas o está abierto más a... Está abierto en general a todo el mundo. La realidad es que normalmente quien acude son personas trabajadoras de Caritas y personas voluntarias. Este año también estamos viendo la posibilidad de las mismas personas que acuden demandando ayuda a Caritas que puedan participar en la escuela. Personas que normalmente no se les ha ofrecido esa posibilidad y hoy este año pues estamos viendo que sería bueno que tengan esa oportunidad. ¿Por qué va a ser solo para técnicos y va a ser solo para personas voluntarias? Pues también las personas que acuden a Caritas pueden ir a la escuela. Sebastián, unas jornadas de formación que cada año cambian de temática. En este caso se ha elegido los cuidados. ¿Por qué? Sí, quizá porque creemos que la Iglesia y el Papa Francisco está apostando por esa cultura del cuidado, esa cultura del cuidado frente a la cultura del descarte, frente a la cultura de la indiferencia. Pues la Iglesia y Caritas, como parte de la Iglesia, apuesta por estar de una forma muy especial recordando y pensando y repensando sobre cómo cuidar mejor a las personas que tenemos cerca. También porque vemos como una sociedad cada vez más individualista, cada vez más agresiva de unos contra otros y pensamos que es necesario pararnos y decir no, hay que cuidarnos uno a otro, no ir cada uno a lo suyo. Quizás esos son los motivos fundamentales por los que apostamos por el cuidado este año. Darán comienzo, si no me equivoco, el día 4 de febrero, con una ponencia inaugural a cargo del vicario general de don Juan Ignacio de Damas, que se llama Sociedad de los Cuidados, Ciudadanía. Sí, hemos pensado en Juan Ignacio, se me iba. De una forma muy especial por su carisma, por su puesto también, pero sobre todo porque creemos que puede llegar a la gente y transmitir ese mensaje de esa Iglesia cuidadora, esa Iglesia fraterna y esa Iglesia cuidadora de una forma muy especial. Se han previsto 5 talleres. ¿Nos hablas un poco de cada uno de ellos? Sí. Partimos de un taller que sería de cuidado, de cuidarse a la propia persona. Porque a lo largo del tiempo, cuando llevas mucho tiempo desempeñando un papel De cuidador en Caritas especialmente, surgen a veces tensiones, surge cansancio, y es necesario pararse y reflexionar y sacar herramientas para la propia persona, decir necesito pararme y cuidarme yo, porque si no, no voy a ser capaz de cuidar a los que tengo cerca. También hemos pensado en cómo mejorar nuestros cuidados cada vez que tenemos atención primaria, de acercarnos a esas personas que vienen demandándonos ayuda, pues hacerlo mejor, no conformarnos con cómo lo hacemos ya, sino pensar, decir, hay que ser especialmente cuidadosos con esos espacios, desde el entorno físico a la relación, a la entrevista, al tú. Luego también un taller de cuidado de la persona migrante, pues porque tenemos muchas personas migrantes a nuestro alrededor, no siempre son bien acogidas, no siempre son bien atendidas y es necesario que saquemos herramientas para cuidarlos mejor, para poder ofrecerles una atención más personalizada y mucho más integral. También un cuidado
de la espiritualidad. Fundamental. Fundamental. Y sobre todo en Cáritas, que como decía al principio, a veces tenemos ese desgaste grande al tener que enfrentar realidades muy duras. Pues si no cuidamos nuestra espiritualidad, nuestro tiempo de oración, nuestra forma de vivir, nuestra fe, pues quizá eso puede repercutir en un mal servicio en Cáritas. Por eso ofrecer ese espacio de cuidado. Y por último, el cuidado de la cooperación fraterna. Tenemos un nuevo equipo de cooperación fraterna aquí en nuestra diócesis y creemos que es esencial que den a conocer lo que quieren hacer más allá de nuestra frontera o lo que están haciendo ya más allá de nuestra frontera, porque la caridad no se centra solo en los pobres o en las personas vulnerables que tenemos a nuestro alrededor. Esa caridad tiene que abrir fronteras y tiene que estar por todo nuestro planeta. Y es esencial que entendamos que esa caridad fraterna tiene que estar a todas las personas, tiene que alcanzar a todas las personas. ¿Los voluntarios que participen podrán participar de todos los talleres, no, de alguno? No, desde la preinscripción ya tienes que decantarte por un taller u otro. Y claro, ahí entran mucho más tus afinidades personales o la labor que estás desarrollando en Cáritas. Y normalmente hay sitios para todos, pero siempre se respeta la voluntad inicial, a no ser que se saturen unos talleres y otros queden vacíos, que se ofrecen, pero normalmente desde el inicio ya tienes que seleccionar el taller. Y para los espectadores que nos estén viendo, ¿cómo pueden inscribirse? Pues a través de la página web de Cáritas, simplemente Cáritas Diocesana de Jaén, en el Google, que al final es lo que todos utilizamos, te lleva a la página web de Cáritas y quizás de las primeras noticias, lo primero que te encuentras es la preinscripción en la escuela. Es muy fácil. Luego también se ha enviado información a todas las personas voluntarias de Cáritas a través de WhatsApp y de distintos medios con un código QR que pinchando en ese código QR ya se abre la preinscripción. Es fácil, es muy fácil. Jornada de formación, de encuentro de los voluntarios de Cáritas. ¿Es necesaria la formación? Yo creo que es esencial, no solo es esencial, es un deber y también es algo que ofrecemos a Cáritas, a las personas voluntarias, pues porque no basta la buena voluntad para estar en Cáritas. Tienes que hacer un servicio cualificado, un servicio cada vez más de calidad hacia las personas, por respeto hacia las personas que estamos atendiendo. De ahí la necesidad de que toda la persona, tanto técnico como personas voluntarias, estemos formados. Pues vamos a recordar esa fecha, el 4 de febrero, 4 y 5 de febrero, en la Casa de la Iglesia de Jaén, en el seminario, jornadas de formación de Cáritas de Jaén para todos los voluntarios que de ella somos parte. Muchísimas gracias, Sebastián Martínez, que es animador del territorio, por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Las redes sociales tienen protagonistas con nombre propio. Personas anónimas hasta ahora que se han hecho un hueco en plataformas como YouTube, Instagram, TikTok y que ahora cuentan con miles de seguidores que escuchan lo que dicen y en muchos casos influyen en su opinión, en los gustos e incluso en las actitudes de la gente. Son los conocidos como influencers. Hoy Ángel González ha hecho un barrido por las redes sociales para descubrir alguno de estos influencers católicos que nos presenta en su espacio Enredados. Saludos, muy buenos días. Lo que conocemos como redes sociales han supuesto un significativo cambio en el modo de relacionarnos, de manera especial para las generaciones más jóvenes. Si antes, en mayor medida, personajes de la música, el cine, el deporte o la televisión eran de los que se nutrían únicamente las marcas y el mundo de la publicidad, en los últimos años se ha dado paso a lo que hoy llamamos influencers. En términos generales, podría definirse como aquellas personas que cuentan con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales pueden llegar a convertirse en prescriptores interesantes para una marca o una entidad. Suelen tener muchos seguidores a través de las distintas plataformas en redes sociales. En nuestro caso concreto, también podemos hablar de influencers católicos, o como también se les ha dado en llamar, misioneros digitales que usan sus redes sociales para compartir su fe y su vivencia espiritual. A ellos dedicamos nuestro Enredados de hoy. Para comenzar, visitamos la cuenta en Instagram de Paula Vega. Bajo la premisa de que la red puede ser un fantástico canal para la evangelización, comparte contenidos con el perfil de usuario Llámame Yumi.
Cuenta con más de 6.000 seguidores en su perfil, en el que se define como misionera digital y futura teóloga. Según dice, en su cuenta se habla del amor de Dios. A través de sus posts en Instagram, comparte cuestiones relacionadas con la religión católica que bien sirven para favorecer el conocimiento de la doctrina de la Iglesia ante distintas cuestiones, como se utilizan como vehículo para difundir el pensamiento de referentes religiosos como el Papa Francisco o el recientemente fallecido Benedicto XVI. Realiza contenidos específicos en torno a los diferentes momentos del tiempo litúrgico, comparte curiosidades sobre la Iglesia y, cómo no, invita a la reflexión a través de la oración. Todo ello con posts en los que se entremezclan rasgos de su vida, como sus proyectos futuros, las vivencias en su comunidad parroquial o sus amistades. Nuestra siguiente influencer católica es Siskia Valladares, conocida cariñosamente como la monja tuitera. Religiosa de la pureza de María, filóloga y periodista, también es doctora en comunicación. Está presente en prácticamente todas las redes sociales más conocidas y suma decenas de miles de seguidores en todas ellas, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y también TikTok. Según afirma, no concibe una espiritualidad abstracta que no se encarne en la realidad de nuestro mundo. Es cofundadora de la Asociación para la Evangelización en Internet, con el nombre de iMisión. En ella agrupa a católicos de distintos movimientos, congregaciones, familias religiosas de todos los estados de vida, laicos, consagrados y sacerdotes que comparten una misma inquietud y llamada: evangelizar en Internet. Finalmente, nuestro último ejemplo de influencer católico es Pablo Martínez. Es argentino, además de músico y docente, es reconocido como uno de los instagramers católicos más valorados en América Latina. Fue en 2016 cuando comenzó una propuesta evangelizadora en Instagram con la reflexión de El Evangelio del Día, propuesta que se viralizó en muchos países hispanos y que permitió difundir rápidamente su trabajo. Además de la reflexión que comparte cada día de una manera original y ágil, en su perfil de Instagram, que cuenta con más de 184.000 seguidores, también comparte su música y sus vivencias, todo con un lenguaje sencillo, moderno y atractivo para todo el mundo, pero especialmente para hablar a los jóvenes en su propio idioma. Pues hay centenares de ejemplos de católicos que entienden que las redes sociales son sin duda un buen espacio para dar a conocer y compartir sus experiencias con Dios. ¿Se animan? Hasta la próxima semana. Que tengan una feliz semana. Hasta luego. Adiós. Y hasta aquí la buena noticia de esta semana. Recuerden que nos pueden ver en 7 Televisión cada domingo antes de la Eucaristía y los lunes por la noche. Pueden seguir conociendo la actualidad de la Iglesia de Jaén a través de esta casa, también de la página web diocesisdejaen.es y en redes sociales. Disfruten de la semana y allá donde vayan no se olviden ser buena noticia. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz semana.